com comencem? Com vaig a preguntar? Està arribant l'àmbit? Qui vol començar amb la primera pregunta? Sílvia, bona nit. Hola, bona nit. Una victòria molt important per vosaltres, com venia, no? Com aigua de maig, avui és aigua de novembre, en tot cas. Sí, sí, muy importante. Estábamos en un momento en el que necesitábamos cambiar la dinámica. Sabíamos que veníamos a un campo complicado. Pero bueno, hemos trabajado toda la semana con la mentalidad de que teníamos que seguir insistiendo en el trabajo, en el día a día, en no desesperarnos, que nos ha pasado algunas veces, ¿no? Cuando nos hemos encontrado con dificultades y hoy hemos mantenido la calma porque hemos tenido un gol en contra, pero hemos seguido manteniéndonos firmes en el partido, confiando en lo nuestro, sin desesperarnos, porque hoy era un partido para no desesperarse, porque el Girona cada vez que sale a la contra lo hace con mucho peligro. Y bueno, esto nos ha dado el premio que tanto buscábamos, con lo cual feliz, contento, un gran trabajo del equipo, todos los jugadores rindiendo a un nivel muy alto, muy contento y sí, nos viene muy bien, nos viene muy bien. Eusebio, aquí. Suposo que la millor notícia del partit són que el Barça s'ha retrobat amb el gol. Bueno, para ganar necesitábamos goles, eso está claro. Venimos de unas cuantas jornadas en las que nos ha costado hacer gol y eso, bueno, pues hace que te cueste ganar. Pero más que el hacer gol, yo creo que lo que más nos estaba afectando era el desesperarnos ante las dificultades que nos encontrábamos en los partidos, ¿no? El desesperarnos hacía que nos precipitásemos en el ataque y que, por otro lado, perdiésemos un poco la confianza de todo lo que hacemos bien y lo dejábamos de hacer. Hoy nos hemos mantenido tranquilos, hemos seguido insistiendo en nuestro juego, independientemente de que hemos recibido ese gol en contra. Hemos seguido confiando en que teníamos que tener tranquilidad, no desesperarnos, que ya nos llegarían las ocasiones. Y por fin nos ha llegado el premio del gol con dos muy buenos goles. Bona nit, Eusebio. Hola, bona nit. Espinosa avui ha tornat a l'11 titular i a més ha marcat. Podem dir que ha entès bé el que la setmana passada quedés fora per decisió tècnica? Bueno, sobre todo su reacción ha sido muy buena, muy positiva. Ha trabajado muy bien toda la semana, con muy buena mentalidad. Así responden los ganadores, así responden los que quieren llegar lejos. Entonces es una noticia muy positiva porque creo que Espi, ya lo había dicho, ha sido muy importante en nuestra mejor fase de la temporada. Lo que pasa que necesitamos que entienda él y que entiendan todos que los necesitamos trabajando duro cada día, no por hacer tres partidos buenos, por marcar goles, uno ya puede bajar un poquito. Bueno, él ha reaccionado muy bien. Me parece que está madurando mucho como jugador, mucho. Ya lo había conseguido, pero quizá le faltaba este punto más de continuidad, de regularidad, de entender que independientemente de todo lo bien que lo pueda estar haciendo, el día siguiente tiene que volver a trabajar con la misma mentalidad con la que lo ha hecho para llegar a esa situación. Hola, Eusebio, bona nit. Hola, bona nit. El Girona li sol agradar tenir una pilota. Li ha sorprès que gairebé hi hagin renunciat o és només mèrit del Barça? Bueno, yo creo que por un lado a los equipos provocamos que los contrarios tengan que adaptarse a nuestro juego. Esto pasa habitualmente, pero sí que es verdad que también el Girona es un aspecto que domina bastante bien, ¿no? El juntarse, el estar ahí bien juntos esperando que en un momento determinado te equivoques y a partir de ahí la coge Jandro, la coge Felipe, desequilibran muy bien el medio campo y buscan la profundidad. Pero también es cierto que ha habido partidos en los que han tenido un poco más de control y han dominado a los rivales y han alternado las dos fases del juego, que las manejan muy bien, pero hoy quizá han tenido que utilizar más la fase de juntarse y salir a la contra, pero nosotros hemos estado muy bien en eso, hemos estado muy bien porque hemos tenido paciencia, no hemos perdido balones, hemos atacado en los momentos en los que teníamos que hacerlos, impidiendo pues pases arriesgados de los cuales se pudiera haber beneficiado el Girona. Hola. A capela. A capela. No sé si te han preguntado, pero si
Bueno, yo a nivel personal estaba tranquilo. Lo he dicho la semana pasada cuando acabó el partido, lo he dicho durante toda esta semana. Es que les veo trabajar cada día. Es que veo que trabajan muy bien. Es que veo que tienen mucha calidad. Es que están comprometidos. Es que, ¿qué podemos hacer para ganar partidos? Seguir trabajando, seguir insistiendo. Y es lo que hemos hecho. Es lo que te digo, yo estaba tranquilo por todo lo que veía. Indudablemente necesitas reafirmar toda esa confianza, esa fe que tienes en el equipo, necesitas reafirmarlo con resultados. Pero quizá es esto, es un poquito de paciencia y de tranquilidad en un equipo que ante las adversidades, a lo mejor en momentos determinados, nos hemos podido precipitar o desesperar un poco. Bueno, es una lección que tenemos que aprender y que nos tiene que servir de cara al futuro. Dos lecciones, una es cuando haces las cosas bien un día, al día siguiente hay que trabajar con la misma mentalidad. Y la segunda es, si un partido nos encontramos con más dificultades de las que estamos teniendo normalmente, tranquilidad, no desesperarse y seguir insistiendo en ello. Gracias. Vale, gracias. Perdón. Sí, vale. ¿Sí?